Hola alumnos y alumnas de Estadística y Estadística y Diseño Experimental, soy Flavia y en este tutorial voy a resolver paso a paso un ejercicio del trabajo práctico número 3. El trabajo práctico 3 corresponde al de medidas de, al cálculo de medidas de dispersión. Eh, tienen la teoría junto con, con el práctico. Y en, ese práctico, en este práctico vamos a calcular medidas de dispersión tanto para datos simples como para datos agrupados. Este tutorial corresponde a la resolución de un ejercicio para datos simples. Eh, en otro video voy a hacer para datos agrupados, así que bueno, espero que les sirva para poder eh, resolver los ejercicios eh, de medidas de dispersión para datos simples. Voy a leer el ejercicio. Dice. La resistencia a la ruptura de dos marcas de envases plásticos en megapascales es la siguiente. O sea, se midió la resistencia a la ruptura para dos marcas. Sí, tenemos acá la muestra correspondiente a la marca A y la muestra correspondiente a la marca B. Elegí este ejercicio porque también les pedimos en algunos ítems comparación. Así les sirve de guía para resolver otros ejercicios que también se les pide de comparaciones. Así que tenemos aquí la marca A con una muestra formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eh, valores, 8 medidas de resistencia a la ruptura en megapascales y la marca B con sus 8 mediciones también de resistencia a la ruptura. El ítem A dice describir de ambas muestras teniendo en cuenta su media y el desvío estándar. Si bien este práctico es para el cálculo de medidas de dispersión, la media ya saben que es una medida de posición, pero también han visto en la teoría que se utiliza para el cálculo de la varianza. Así que ya que tenemos que utilizar la media y por lo consiguiente tenemos que calcular la media, eh, les pido en este caso que eh, describan también a la muestra con respecto a su, a su media. ¿sí? No puse la fórmula de cálculo de media aquí entre las, las fórmulas que vamos a, a calcular estas medidas de dispersión para no crear confusión, pero recuerdan que la media o el promedio se calculaba como la sumatoria de todos los valores eh, de la muestra sobre n, ¿sí? Así que primero vamos a calcular la sumatoria para cada una de estas, de estas marcas. Lo que voy a hacer es acá insertar el símbolo de sumatoria. Lo tengo aquí. Y bueno, voy a calcular la sumatoria. Vamos, en la sumatoria se puede calcular en este caso como cada uno de los datos, ¿sí? Este, más este, más el dato 3, más el siguiente. O sea, cargar cada dato individual, como si ustedes lo estuvieran haciendo en la calculadora, ¿sí? Desde B4 a B11. ¿Sí? Y... Una forma, otra forma de calcular lo más sencillo si están usando el Excel es poner la fórmula de suma e indicar todas las celdas que queremos sumar, ¿sí? también de la 4 a la 11. Bueno, entonces aquí tenemos eh, el cálculo de la sumatoria para la marca A y la marca B, y ahora vamos a calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? En este caso ya conté, pero les recuerdo que eran 8 las muestras. Así que la media es igual a la sumatoria sobre el número de muestras, que es 8. En este caso, y la calculo también para la marca B, sumatoria sobre... 8 porque tiene el mismo número de muestras. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos los dos valores de media. ¿sí? Para la marca A la media vale 250,125 y para la marca B 259, si ¿sí? es mayor son más resistentes a la ruptura, 0, 75. Y ahora nos pide... Eh, el cálculo también del desvío estándar. ¿sí? Si las tenemos que describir con respecto a la media, que vamos a decir que la marca B tiene una media mayor, ¿sí? 259,75, que la marca B. O sea, en este caso, que la media lo que mide es la resistencia a la ruptura, los, los envases de la marca B son más resistentes. Ahora vamos a ir a esta fórmula. ¿sí? Porque para calcular el desvío estándar tenemos que calcular la varianza, ¿sí? El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí tenemos nuestra fórmula de varianza muestral que dice que la varianza se calcula como la sumatoria de cada valor, ¿sí? Cada x y menos la media, que ya la tenemos calculada para cada una de las muestras, sobre, la toda esa sumatoria, sobre n-1, ¿sí? n es 8, n-1 es 7 ahora en nuestro caso. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Primero tenemos que calcular lo que tenemos aquí entre paréntesis, este valor de xy menos la media para cada uno. Esto xy menos la media es lo que se conoce también como desvíos con respecto a la media, ¿sí? Es la diferencia entre cada uno de los valores y la media. Entonces vamos a calcular eso. Yo acá lo voy a poner como una columna nueva para que no se pierdan y vean lo que estamos calculando. Acá calculamos xy menos x. Pongo x en representación a la media porque no puedo poner el, el simbolito de, de media, ¿sí? Bueno, entonces en esta columna vamos a calcular esos desvíos. ¿Cómo se calculan? Igual este valor menos. La media que ya la calculé aquí. ¿Sí? Para el siguiente es lo mismo. El valor que sigue menos la media. ¿sí? Y como estoy en Excel, voy a poner ese valor como una constante. Y voy a arrastrar la fórmula para todos los otros. ¿sí? Fíjense. Que en este caso tenemos. Hay desvíos que son negativos, como este menos 20, 125, como desvíos que son positivos. Lo que voy a hacer ahora es que los va a ayudar también a resolver otros ejercicios del práctico: es sumar todos estos desvíos. ¿Sí? Fíjense que esa suma me dio cero. ¿sí? Esto se los digo porque también ustedes se pueden sentir tentados a hacer toda este, esta parte de la fórmula eh, en una sola cuenta, o sea, en una sola operación, hacer el desvío y elevarlo al cuadrado. Pero yo les aconsejo que primero calculen los desvíos y después calculen los desvíos elevados al cuadrado. Como voy a poner yo acá en esta columna, porque de esa manera ustedes acá tienen un control del cálculo, ¿sí? La sumatoria de los desvíos con respecto a la media para los datos simples da cero, ¿sí? Tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque yo a cada uno de estos valores les estoy restando el valor de la media que obtuve de estos mismos valores, o sea. Eh, va a haber desvíos que van a ser negativos, desvíos que van a ser positivos, y la sumatoria me da cero. Entonces, si yo tengo una muestra, en este caso, por ejemplo, de 8 valores y tengo siete desvíos por diferencia, puedo calcular el desvío que me falta, porque yo sé que la sumatoria de los desvíos me va a dar cero, ¿sí? Entonces, por eso también es que esto se eleva al cuadrado, sí, en la fórmula de la varianza, porque yo calculo una medida de dispersión con datos elevados al cuadrado. Porque si yo sumaría, haría en este caso la sumatoria de los desvíos, esto da cero. Entonces, para evitar eso, es que elevo al cuadrado cada uno de esos desvíos, sí. O sea, lo que hago. Es en este caso menos 20,125 por menos 20,125 que es menos 20,125 al cuadrado. Entonces, en este caso voy a arrastrar la fórmula y ahí lo que tengo es cada uno de estos desvíos elevados al cuadrado. Vamos a sacarle un poco de decimales, lo dejo en 2. Entonces ahora sí puedo calcular este término de aquí, que es la sumatoria de los desvíos de cada dato con respecto a la media elevados al cuadrado. Voy a calcular la sumatoria de eso. Si lo están haciendo con calculadora, es sumar cada dato. Este es el valor que obtengo. Y ahora voy a correr un poco las preguntas para que me queden más abajo. Voy a poner la varianza como ese cuadrado, como lo tenemos simbolizado ahí, para la marcada. ¿Cómo se va a calcular la varianza para la marcada? Con ese valor de sumatoria sobre... N-1, entonces lo vamos a poner así: este valor sobre, ya sabemos que n es 8, 7. Y este es el valor de la varianza: el valor de la varianza para la marca A es 126,125. ¿En qué unidades se expresa? ¿Sí? Si nosotros pensamos en este caso, cada uno de los datos estaba expresado en megapascales. La media, por consiguiente, está expresada en megapascales. Así que tenemos megapascales menos megapascales, megapascales, elevados al cuadrado. Hasta ahora tenemos megapascales al cuadrado sobre n menos 1, que es sobre 7. Entonces voy a poner aquí la unidad, para que también se vayan acostumbrando a trabajar con unidades. Megapascales al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la varianza para la marca A, voy a poner acá marca A, es igual a 126,125 megapascales al cuadrado. Voy a marcar eso. Y ahora vamos a calcularla para la Marca B, si ¿sí? vamos a hacer exactamente lo mismo, voy a copiar estas dos columnas. En la primera, vamos a calcular los desvíos con respecto a la media. Entonces, tenemos para cada dato menos la media de la marca B. En este caso, si ¿sí? o sea, estamos trabajando ahora, estamos calculando la varianza de la marca B. arrastro hasta aquí teníamos los datos voy a poner para no generar confusión una línea ahí para que sepan que los datos van de aquí a aquí ¿Sí? aquí tenemos entonces todos los desvíos con respecto a la media vamos a chequear que estén bien calculados haciendo la sumatoria de esos desvíos que ya sabemos que cuánto tiene que dar, cero, perfecto, están bien calculados, y ahora los vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos este dato elevado al cuadrado por este mismo dato. Y lo calculamos para todos. Voy a sacarle un decimal. Bien. Y ahora lo que tenemos que calcular, como hicimos en este caso, es la sumatoria. Sí, esta fila es la fila de las sumatorias. Lo voy a calcular con el Excel. Ahí tenemos el valor de sumatoria. Y vamos a calcular ahora la varianza para la marca B. ¿Cómo se calcula la varianza para la marca B? De la misma forma que para la marca A. Con el valor de sumatoria sobre n menos 1 que 7. Bien. Entonces, este es el valor, le voy a sacar un par de decimales y lo voy a expresar con las unidades como el caso anterior, que son megapascales al cuadrado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí calculamos eh, los valores de varianza para cada una de las muestras. Tenemos que calcular el desvío, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el desvío para la marca A. Y el desvío para la marca B. En esta celda. El desvío, ¿cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a calcular en este caso: es este valor. La raíz cuadrada es lo mismo que elevar este valor a 0,5. Es lo mismo que elevarlo a un medio. Después chequenlo con la calculadora, pero es así. Les digo, pues no tengo el símbolo de, de raíz. Y en este caso le vamos a calcular la raíz también para la muestra B. Es este valor elevado a la 1 medio o a la 0.5. Es lo mismo que la raíz cuadrada. Bueno, no voy a sacar decimales. Ahí está. Entonces tenemos aquí el desvío para cada una de las muestras. Les cuento que en Excel tienen una fórmula para hacer eso que es desvest. Entonces, si yo quiero calcular el desvío de una muestra, lo que tengo que hacer es, perdón, me confundí de columna, es marcar los datos y, y pedirle esta fórmula. Desvest, abro paréntesis, selecciono todos los datos de mi muestra, Cierro paréntesis y Enter. Fíjense. ¿sí? 11.23, 11.23. Lo que se los voy mostrando paso a paso y además para que lo puedan hacer con calculadora. Y vamos a chequear el de la marca B, calculándolo con la fórmula de Excel. Igual, después, abro paréntesis, selecciono todos los valores, cierro paréntesis, 27,13. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen como control. Lo que yo dejé en este caso y les aconsejo a ustedes también trabajen siempre con las unidades. Sí, entonces tenemos desvío de la marca A 11,23 megapascales, desvío de la marca B 27,13 megapascales. Entonces eh, en este caso que vamos a decir que la muestra, eh, que la marca B tiene un mayor desvío, ¿sí? Entonces, el desvío es una medida de dispersión, la marca B tiene mayor dispersión. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros esperamos que haya más variación entre eh, las medidas de la muestra B que desde la muestra A. ¿sí? O sea, la muestra A es más homogénea, tienen valores de, de resistencia a la ruptura más homogéneos que la marca B, ¿sí? Que tiene un desvío mayor. Eso está relacionado con las dos preguntas que siguen, ¿sí? Que les preguntan, la B dice, ¿qué muestra seleccionaría si prioriza la resistencia a los envases? ¿Sí? Eh, vamos a ver, en este caso tenemos que ver eh, la resistencia con una medida de posición, ¿sí? Tenemos calculada la media. Si priorizo la resistencia, fíjense, la marca A, tiene 250,125 y la marca B, 259,159. ¿sí? Voy a copiar estos datos aquí para que sepan que usé estos datos para responder esta pregunta. Vamos a copiar los valores. ¿sí? Ahí están, las medias. Esta pregunta la respondo con los valores de las medias. Le ¿Sí? Te tendría que agregar las unidades, megapascales y la B también en megapascales. Entonces, si tengo que elegir una de estas dos muestras por la resistencia, voy a elegir la que tiene mayor media, porque me está diciendo que los envases son más resistentes. Entonces, en ese caso, priorizaría la B. ¿Sí? Y ahora la pregunta C nos dice, ¿qué muestra seleccionaría si prioriza la homogeneidad de los mismos? Para esto, lo que tenemos que mirar, si cuando me preguntan... ¿Qué muestra es más homogénea? ¿Qué muestra más heterogénea? ¿Qué muestra presenta mayor o menor dispersión? Obviamente tengo que mirar una medida de dispersión. En este caso, tenemos calculado el desvío y además estamos midiendo la misma variable en las dos. ¿sí? O sea, en la marca A y la marca B se está midiendo lo mismo, que es la resistencia a la ruptura, y se está midiendo en las mismas unidades. Así que, la, la medida que tenemos que usar para comparar en este caso es el desvío estándar. Voy a copiar estos valores y los voy a dejar acá al lado de la pregunta. Sacarle decimales. con otro color. No se ve nada, este. Entonces, eh, la marca A tiene un desvío que se simboliza con la letra S de 11,23 megapascales y la marca B tiene un desvío de 27,13. ¿Por qué no usé, por ejemplo, la varianza, que también es una medida de dispersión? Y también me está dando información sobre esa, esa dispersión con respecto a la media. Eh, ¿Por qué? ¿Qué ventaja tengo con el desvío? Las unidades. ¿sí? Si yo estoy hablando en este caso de resistencia a la ruptura, que se mide en megapascales, la varianza se mide en esas unidades al cuadrado. Entonces, dificulta la comprensión. Es mucho más sencillo tenerlo expresado en las mismas unidades. En este caso, yo puedo decir... La marca A tiene una resistencia a la ruptura de 250 megapascales con un desvío de 1123. Entonces yo puedo pensar 250 megapascales más menos 1123, por ejemplo, para la primera muestra. Y para la segunda, la segunda muestra, la marca B, puedo decir que tiene una media, lo voy a correr así quedan juntos, de 259 megapascales con un desvío de 27. Entonces, en este caso vemos que los datos están más dispersos con respecto a esa media, sí, más menos 27, sí. Entonces, ¿cuál de estas dos muestras es la que presenta mayor dispersión? La de la marca B, sí, en la marca B. Los datos se encuentran más dispersos con respecto a la media. Entonces, ¿cuál seleccionaría si eh, quiero elegir la más homogénea? La marca A. ¿Sí? La voy a dejar, mejor lo respondo al lado. En este caso, ¿qué muestra priorizaría? Eh, seleccionaría si prioriza la resistencia, la marca A. Y ¿qué muestra priorizaría? Lo voy a correr. Si prioriza eh, la homogeneidad la marca B. ¿Sí? Lo dejo expresado así. Marca A y marca B. Y la última pregunta es, para hacer el último cálculo, el coeficiente de variación, calculen el coeficiente de variación, eh, que aquí tienen la fórmula, el coeficiente de variación se calcula como el desvío estándar sobre la media por 100 y esa multiplicación por 100 es porque ese coeficiente de variación va a estar expresado en porcentaje entonces lo voy a calcular aquí abajo se ve el coeficiente de variación de la muestra y aquí coeficiente de variación de la marca b entonces Voy a copiar la fórmula. El desvío lo tengo calculado acá sobre la media de la marca A. Está aquí. Y esto por 100 para que quede expresado en porcentaje. ¿Sí? 449 voy a poner aquí por ciento y vamos a calcular el de la muestra B el desvío de B sobre la media de B que es esta dos cincuenta y nueve setenta y cinco por cien. Vamos a sacar decimales. Y lo voy a expresar en porcentaje. ¿sí? Conviene tener siempre las unidades. Fíjense que obviamente, como esperamos, esta, en la muestra B tiene un mayor desvío, presenta mayor dispersión, entonces también va a tener un mayor coeficiente de variación. ¿sí? Pues una medida de dispersión también. Eh, ¿Qué utilidad tiene el coeficiente de dispersión? En este caso estábamos midiendo la misma variable y en las mismas unidades, pero eh, al ser una unidad adimensional, ¿sí? fíjense que no tiene unidades, solo está expresada en porcentajes, ¿por qué? Porque el desvío en este caso se mide en megapascales, la media se mide en megapascales, se simplifican y queda expresado en porcentaje, entonces el coeficiente de variación lo que nos permite es comparar la dispersión entre distintas variables. ¿sí? Por ejemplo, si yo a estos mismos envases hubiese medido otra, otra variable, la única unidad que puedo utilizar, la única medida que puedo utilizar para comparar la dispersión es el coeficiente, ¿sí? porque las otras medidas van a estar afectadas por las unidades. Bueno, espero que con este ejemplo puedan resolver. Los ejercicios de cálculos de, de medias de dispersión para datos simples y cualquier consulta nos pueden preguntar a nuestros correos. Adiós. Hola, alumnos y alumnas de estadística y estadística y diseño experimental. Soy Flavia y en este tutorial voy a resolver paso a paso el ejercicio 5 del trabajo práctico número 3. En el trabajo práctico número 3 eh, calculamos medidas de dispersión y en este caso, en este ejercicio, lo vamos a hacer para datos agrupados. Recuerdan que los datos agrupados eran aquellos que se organizaban en tablas de frecuencia, como la que tenemos aquí. Voy a leer el enunciado, dice, es el ejercicio 5. En la siguiente tabla se organizaron los datos de los valores de miligramos por kilo de fósforo en 60 muestras de suelo de la provincia de Corrientes. Estos datos se muestran en el ejercicio 7 del trabajo práctico número 2 de este año 2020. Elegí este ejercicio en parte porque la parte de la resolución que voy a hacer ahora les va a servir para corregir el ejercicio. 7 eh, del práctico número 2. En ese, en ese ejercicio, no sé si ustedes lo recuerdan, pero tenían las, los 60 valores en una tablita y ustedes tenían que ubicarlos en una, en una tabla que nosotros ya les dábamos el, las clases con su límite inferior, su límite superior, y ustedes lo que tenían que hacer era ir viendo... Eh, Qué valores, cuántos valores eh, entraban en cada una de las clases, o sea, ir poniendo las frecuencias absolutas y después también se les pedía que calcularan la media. Eh, ahora también vamos a calcular la media porque la necesitamos para calcular la varianza, ¿sí? que es una medida de dispersión. Así que eso les va a servir a ustedes eh, para corregir ese, ese práctico. ¿Sí? Eh, no puse la fórmula de la media aquí para no confundir medidas de posición con medidas de dispersión, pero les recuerdo que la media se calculaba eh, con, nosotros eh, tenemos en este caso es una, es una variable eh, miligramos de fósforo por kilo de suelo, eh, es una variable numérica, surge de mediciones de tipo continua. Recuerdan que las variables continuas eran aquellas que podían tomar infinitos valores dentro de un intervalo y que entonces nosotros definíamos eh, las clases con intervalos ¿sí? donde marcábamos un límite inferior y un límite superior. Eh, y después para realizar los cálculos con este tipo de, de variables eh, continuas, se trabajaba con este valor que es el punto medio sí, que es, ahí les marco la fórmula para que vean, la semisuma del límite inferior, el límite superior o el promedio, ¿sí? O sea, en este caso 9 más 12,4 sobre 2, en el siguiente 12,4 más 15,8 sobre 2 y así para todos los casos, ¿sí? O sea, lo que vamos a utilizar para realizar los cálculos es el punto medio, que lo voy a poner aquí entre paréntesis para que no se confundan, es lo que ahora vamos a designar con esta letra. XI. ¿sí? Ahí tenemos. Y voy a centrar este punto medio. Entonces, para calcular la media, recuerdan, lo que hacíamos era multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta para cada una de las clases. Así que me voy a generar esa columna de punto medio por frecuencia absoluta. aquí voy a copiar la fórmula punto medio por frecuencia absoluta y en este caso arrastro ahí está para todos para todas mis frecuencias para todas las clases y la media recuerdan que se calculaba como la sumatoria de todos estos valores, ¿sí? sobre N. En este caso, esta es, fíjense que aquí tenemos la fila del total, así que aquí vamos a hacer la sumatoria. Lo voy a hacer con el Excel, igual suma y marco todo lo que tengo que sumar, o sea, todas mis clases. Esta es la sumatoria de el punto medio por las frecuencias. Y aquí lo que voy a poner es el valor de la media. Entonces, la media va a ser igual a esa sumatoria, que ya la tenemos ahí, sobre n, que en este caso es 60. ¿Sí? Teníamos 60 muestras. Entonces, la media es 2039. ¿Sí? Este es el valor que vamos a utilizar ahora. Para calcular la primera medida de dispersión que vamos a calcular, que es la varianza, ¿sí? que ese es el ítem A, calcular las medidas de dispersión, varianza, de desvío estándar y coeficiente de variación. Yo acá les marqué que en el trabajo práctico habían calculado la media, chequen que les haya dado esto, eh, y bueno, pero igual acá la calculé si la, la tenían como ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo calcular esta varianza. Tenemos la fórmula aquí, dice que es la sumatoria de todos los desvíos ¿sí? para cada una de las clases con respecto a la media, del punto medio con respecto a la media, elevados al cuadrado por ni, que es mi valor de frecuencia absoluta, sobre n-1. Entonces, vamos a ir por partes, ¿sí? como fuimos en el caso de datos simples. Primero vamos a generar esa columna de XY, que es cada uno de mis valores de punto medio, como tenemos marcados aquí, menos la media, menos X. No le puedo poner el palito arriba. Entonces vamos a calcular esto. Punto medio menos la media, que es 20.39. Eso para todas las clases, ¿sí? Punto medio siguiente, menos la media. ¿Sí? Lo que voy a hacer es poner esa media como una constante porque es la misma media para todas las clases y voy a arrastrar la fórmula. ¿sí? Bueno, fíjense en este caso, ya calculamos la primera parte. Recuerdan que para datos simples si nos, estos eran los desvíos con respecto a la media y que si nosotros hacíamos la sumatoria de estos valores tenía que dar 0, ¿sí? daba 0. Les aclaro que en datos agrupados no va a pasar eso, así que no, no es válido que, que hagan ese control. La suma no tiene por qué dar cero, porque nosotros en este caso no trabajamos con todos los datos, ¿sí? lo voy a borrar para no crear confusión, nosotros en este caso no trabajamos con los 60 valores, sino que ahora estamos trabajando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, o sea que son los puntos medios de las clases, y los estamos multiplicando por su frecuencia, así que no da cero esta sumatoria de desvíos para datos agrupados vamos a seguir ahora tendremos que tener las sumatorias de estos desvíos elevados al cuadrado así que en la siguiente columna voy a elevar al cuadrado esto sí y Copio la fórmula para todo, ¿sí? Les muestro en este caso que esto es H11 por H11, o sea, H11 al cuadrado. Bien. Entonces, fíjense que el, el símbolo de sumatoria está afectando a todo lo que continúa. O sea, no es que tengo que hacer la sumatoria de esto al cuadrado, sino la sumatoria de los desvíos al cuadrado por Ni, que es la frecuencia absoluta. Lo voy a poner acá, así les queda expresado. Esa frecuencia absoluta es lo que en esa fórmula tenemos expresado como Ni. Ahí está. Entonces, vamos a hacer, primero vamos a ponerle nombre a esta columna, que era Xi menos X al cuadrado. Y ahora vamos a hacer la siguiente, que es Xi menos X. La media al cuadrado por ni, que es el valor de la frecuencia. ¿Sí? Entonces ahí pongo esta columna, que es xi menos la media al cuadrado, por el valor de frecuencia absoluta para cada caso. Ahí lo tengo para mi clase 1. Y copio la fórmula para todos. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora sí tengo todo lo que tengo que sumar en este caso. ¿Sí? Fíjense, la sumatoria de cada uno de los puntos medios menos la media elevados al cuadrado por el valor de la frecuencia. Es lo que hice en esta columna. Así que lo que voy a hacer es sumar esos valores usando en este caso la fórmula suma de Excel. Y este es mi valor. Entonces, la varianza va a ser igual a este valor, esta sumatoria, sobre n-1. Lo voy a poner acá. Sobre n-1, n es 60, lo tengo aquí, voy a copiar sobre 59. Este es mi valor de varianza, lo voy a dejar en dos decimales. ¿sí? ¿Y en qué unidades está esta medida de dispersión? Fíjense. El, la, el fósforo se medía en miligramos kilo a la menos uno que es lo mismo que decir miligramos sobre kilo ¿sí? pero Como nosotros en este caso teníamos las unidades de la media de cada una perdón, de cada uno de los puntos medios, están dados en miligramo kilo, menos la media en miligramo kilo, elevado al cuadrado, miligramo cuadrado sobre kilo cuadrado, por el valor de la frecuencia, sigue en miligramo cuadrado kilo cuadrado sobre n menos 1, sigue expresado entonces en miligramos al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la varianza calculada. Lo voy a marcar. Vamos al siguiente ítem: calcular el desvío estándar. El desvío estándar es la raíz de la varianza. ¿Sí? Es un cálculo sencillo. En... Bueno, puedo poner igual raíz. En, en el otro les había dicho que. Que elevar a la 05 o a un medio era lo mismo que la raíz, pero puedo poner la función raíz de Excel si quieren, y entonces el desvío es la raíz de la varianza, que es este valor que tengo aquí 837, bien, y si también Sacamos la raíz a la unidad de medida miligramo cuadrado sobre kilogramos cuadrados, nos quedan las unidades de medida de la variable que eran miligramos kilo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el desvío calculado: 8,37 miligramos kilo. ¿Sí? O sea, la media de estas 60 muestras es de 20,39 miligramos kilo de fósforo en suelo con un desvío de 8,37. Y tenemos que calcular la última medida de dispersión que nos piden en este práctico, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula con las dos medidas que calculamos previamente, que es el desvío, sobre la media por 100. Vamos a empezar acá, el desvío era 8,37 miligramos kilo, sobre la media 2039 y esto multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje 4105 para ver el tema de las unidades lo que voy a hacer aquí es ponerle en primer lugar las unidades a la media, para que quede claro, ¿sí? las unidades de la media son las mismas que las de la variable miligramos kilo. Entonces, aquí vemos que tenemos, en este caso dividimos 837 miligramos kilo sobre 2039 miligramos kilo, se van las unidades por 100, esto queda expresado en porcentaje, sí. Así que este es el valor del coeficiente de variación. Bueno, ahí tenemos las tres eh, medidas de dispersión que nos pedía el práctico: varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Y en el ítem B nos pide que indiquemos las unidades de las medidas que lo fuimos haciendo para cada caso. ¿sí? La varianza tiene las unidades de la variable elevadas al cuadrado, el desvío tiene las mismas unidades que la variable y el coeficiente de variación se expresa en porcentaje. ¿sí? Bueno, espero que este ejercicio les sirva para resolver... Eh, todos los ejercicios que tienen para datos eh, agrupados, ¿sí? cálculo de medidas de dispersión de datos agrupados, eh, cualquier duda que tengan eh, se pueden comunicar a nuestros correos. Eh, espero que haya sido claro. Adiós.